tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Ya estamos de nuevo por aquí con las entrevistas políticas y esta mañana hemos invitado a la congresista y vocera de la bancada de Frente Amplio, Marisa Glave. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. Buenos días a los que nos están viendo. Cuéntame, ¿qué impresión tienes tú de esta oficina que se ha creado para el cónyuge o la cónyuge? Porque, digamos, se supone que esta es una oficina que va a funcionar para lo que suceda en el futuro también del presidente de la República o la presidenta de la República. La presidenta, la próxima será mujer. Mira, yo creo que tenemos en realidad que definir cuál realmente es el rol de la persona que es pareja del presidente o de la presidenta. Uh-huh. Y es algo no resuelto. Toda vez que tenemos un nuevo gobierno, hay una nueva manera o diferente manera de ver cómo es que esta relación se articula con lo institucional, digamos. Claro, pero ¿no? Eso hizo crisis porque, en el gobierno pasado. Claro, pero y digamos, entonces es un tema que se viene sucediendo de gobierno a gobierno. Uh-huh. Es decir, la señora Pilar Nores tenía un rol a través de una institución que cumplía una función. La señora Elian Carp cumplía un rol alrededor también de otra institución, privilegiando uh-huh. otro tipo de temas. La señora Humala, la señora Heredia, en lugar de, no sé, trabajar el tema indígena como la señora Elian Carp o trabajar el tema de, era Sierra Productiva, no me acuerdo cuál era exactamente el que manejaba Sierra. Bueno, no me acuerdo exactamente cuál era el que trabajaba la señora Pilar Nores, sí. Pero especializada en un tema, la señora Heredia pues se metió en todos los temas, digamos. Y ahora hay una discusión en el Congreso sobre la investigación que está haciendo la Comisión de Fiscalización, que habrá que ver si es que hay elementos o no hay elementos. ¿Y esta solución que se ha propuesto te parece buena? No. No. Sinceramente, creo que la esposa de alguien debería, o el esposo de alguien debería claro. seguir su vida. No sé, digamos, a mí una figura que me gusta mucho en algunos lugares es cuando la pareja de quien tiene la responsabilidad de ocupar el sillón presidencial, pues sigue su vida, sigue su desarrollo profesional, personal y hace lo que quiera hacer, digamos. Además, pero hay un corte sexista, a pesar de que se llame oficina de él o la cónyuge de él o la presidente de la República. Por lo menos ya ahora hay el esfuerzo de decir que bueno, es un esfuerzo a nivel gramatical, sí. A nivel de concordancia o lo que tú quieras, ni siquiera, o sea, han optado por un sustantivo que no tiene marca de género. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Nadie se imagina, por ejemplo, al esposo de la señora Merkel, jefe de Estado o jefe de gobierno en Alemania, haciendo campañas, no sé, contra el cáncer de próstata, cosas por el estilo, por el hecho de que está casado con quien encabeza el gobierno. Nadie se imaginaba tampoco al marido de la señora Thatcher, o no sé si estaba casada la señora Golda Meir, ya no recuerdo. Pero, en cambio, cuando quien está casado con quien ostenta la jefatura de Estado es una mujer, entonces sí. Entonces se supone que tiene roles, tiene que ver con los huérfanos y con la lactancia o con lo que fuese. Pero ¿hay un corte sexista o no en eso? Bueno, hay, ¿no? O sea, se espera que se cumpla un rol, salvo algunas cosas, algunos casos muy puntuales. La señora Cristina de Kirchner, digamos que era diputada en el tiempo en el que su marido era presidente, digamos, ella tenía su propia proyección política y finalmente acudió a las urnas y pidió una elección, digamos, claro. ¿no? Y entonces ahí tú tenías eventualmente con el debate que tú puedas tener de si uh-huh. dos personas que son parte de una misma familia debieran ambos tener cargos de representación popular, la gente lo decide, la gente vota y finalmente es una elección. De acuerdo. Pero en el otro caso, pues ahí hay una tendencia, ¿no? O sea, se quiere copiar una imagen clásica, que es un poco también la de Estados Unidos, digamos, la pareja presidencial y la primera dama que cumple determinados uh-huh. roles, y que hemos tenido en América Latina también, vamos, se ven figuras históricas, ¿no? Evita Perón, en fin, en distintos lados que han cumplido un rol de acompañamiento siempre desde un punto mucho más social. Pero ¿qué ocurre con Clinton si gana la señora Clinton en Estados Unidos? Bueno, sería interesante ver qué tal. ¿Qué cosa es el primer varón de la nación? ¿Cómo lo...? Tal vez eso nos ayuda a pensar en cosas uh-huh. diferentes, pero sí creo que es importante, en general, sea hombre o sea mujer, que se entienda una relación de pareja con autonomía, ¿no? O sea, uh-huh. creo que cada uno debiera tener una proyección propia, obviamente acompañando, porque nadie va a negar que si hay algún evento tú acompañas a tu pareja claro. siempre que quieras hacerlo, pero no porque hay una obligación de hacerlo, ¿no? Sí. Pero esta solución, digamos, esta propuesta... Bueno, por lo menos es una propuesta que está reaccionando frente a la no institucionalización de ningún tipo, ¿no? O sea, uh-huh. a una situación que puso al país en un debate que veremos, dadas las investigaciones que se están haciendo, si tenía sustento o no tenía sustento, que generaba muchísima duda sobre el rol de una persona no electa. Porque ese es el tema. Alguien que no ha sido electo puede tomar decisiones.
mi teoría es que no, si no así, o no estás controlado, digamos, no se pueden confundir con los votos en las urnas, son diferentes. Sí. Pero en fin, pero creo que lo que están intentando precisamente ahora, sí, es regular, o sea, es que haya un marco de regulación que diga, bueno, se pueden hacer tales acciones, tales no, hay una oficina, porque otro de los problemas que existía con la señora Heredia es que estaba como que suelta en el organigrama, ¿no? O sea, no quedaba claro con quién interactuaba, cómo, ni por qué. Ni por qué, sí. Otro asunto acerca del cual quería conversar contigo, la intención de interpelar al ministro de Educación, Saavedra. ¿Te parece justificada? ¿Participas tú de la suspicacia de quienes dicen que quienes lo quieren llevar a la interpelación, lo que en el fondo quieren es deshacerse de lo que se puede haber avanzado con la reforma en lo que tiene que ver con las instituciones educativas? Mira, yo creo que hay un lobby muy grande, y todos lo sabemos, vinculado a las universidades que estuvieron en contra y están en contra de la reforma universitaria. Lo he dicho con mucha transparencia, yo creo que la ley universitaria tiene que tener un conjunto de modificaciones. Hay algunas cosas en las que, por ejemplo, que eso es lo que estamos no estamos de acuerdo, pero hay mucha gente que tiene sangre en el ojo alrededor de esa y otras medidas que se tomaron, ¿no? Y entonces es evidente que siempre hay un trasfondo, detrás de este tipo de acciones, ¿no? Hay un tiempo muy corto. Ahora, el señor Saavedra pues tiene acumulado, ¿no? O sea, están temas pendientes vinculados a los maestros que también no terminan de resolverse, y ahora hay este debate sobre el tema de los panamericanos, que finalmente terminan poniéndolo a él en el... ¿Cuál es la posición del Frente Amplio? No hemos tomado posición frente al tema de la interpelación. Nosotros tenemos reunión, esta es una semana de representación, Mario. La gente debería saber que los congresistas esta semana tenemos el mandato de tener reuniones y asistir más bien fuera del Congreso a atender a la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, mi bancada es una bancada muy regional. Nosotros, la gran mayoría, están fuera de Lima y tendremos reunión recién el lunes de la próxima semana. Tú, en cambio, representas a Lima. Yo represento a Lima y peruanos en el exterior. ¿Cómo desarrollas esta semana? ¿Esta semana representación? Aparte de las redes. Bueno, hemos tenido también redes. Ayer hice la primera vez en mi vida. He leído, por eso te hago la pregunta. En vivo, sí, en cámara, que creo que es interesante, porque en realidad también hay que entender que hay un conjunto de gente que tiene una conexión a través de nosotros en las redes, ¿no? Y se siente libre de preguntarte lo que quiera. Y ayer lo hice por primera vez, así que a quienes me vieron, gracias. Trataré de hacerlo mejor. Ayer he tenido reunión con la red trans para ver los temas de la ley de identidad de género para las personas trans en el Perú. He tenido reunión con las católicas por el derecho a decidir. Como sabes, Indira Wilca y yo hemos revivido el debate sobre el tema del proyecto de despenalización del aborto en caso de violación sexual. Hay además una reactivación de la iniciativa a través de la propia mesa directiva del Congreso. Tuve reunión en ATE, fui a ATE para ver los temas de vivienda. Hoy de acá me voy a la Federación de Construcción Civil a conversar con los compañeros y de ahí sigo, vamos, el día entero. A propósito de la iniciativa de interpelarlo, tu posición particular, ¿tú crees que debiera ser interpelado? Mira, la interpelación siempre suena que se quiere sacar al ministro, ¿no? Yo no creo que se tenga que sacar al ministro. Pero no toda interpelación desemboca en una censura. No, pero hay una sensación y hay un halo alrededor, ¿no? A mí, ahora, me parece una buena práctica que cuando hay una duda de fondo sobre algún manejo importante, pues haya una costumbre de rendir cuentas, ¿no? Y esa estación de preguntas también se puede hacer. Exacto. ¿No? Eso me parece que sí podría ser un primer paso, ¿no? Pero eso es mi opinión personal. Tengo que esperar a hacer la discusión con la bancada. Muy bien. Hablemos de la bancada y del Frente Amplio, que se nos va a acabar el tiempo. Menos mal. Ah, menos mal. Bueno, eso es interesante. ¿Por qué no quieres hablar del Frente Amplio? Porque me gustaría hablar más de el trabajo en el Congreso, que siempre queda pendiente. Siempre queda pendiente. Bueno, pero hemos partido de dos temas de política nacional. Sí. ¿Vas a seguir en Tierra y Libertad? Bueno, estoy en Tierra y Libertad. No, eso yo, la pregunta es si vas a seguir. No podría hacerla si no estuvieras en Tierra y Libertad. Yo soy parte, en ese momento tenemos un debate interno que espero se procese de la mejor manera posible. Yo estoy trabajando en Tierra y Libertad en tanto sigo los principios de una organización que cree en un proceso mayor, que es el Frente Amplio, ¿no? Pero si se produce aquello que se ha anunciado, es decir, que el Frente Amplio, no el Frente Amplio con toda esta extensión que es el alias de Tierra y Libertad, se dirige a recolectar firmas, ¿vas a estar en ese esfuerzo? Porque sería raro que, siendo de Tierra y Libertad, que ya tienes las firmas,
participes del esfuerzo de recolectar firmas. Ahí yo discrepo, ¿eh? Discrepas. Creo que sería bueno, más bien sería un gesto, más allá de mí, que evidentemente tengo mucha cercanía con la gente que quiere institucionalizar el Frente Amplio, pero sí creo que sería un gesto en general. ¿No te planteé una disminución fuerte? No, eso no me... Eso no. Eso más bien no me genera mayor debate. Okay. Entonces, ¿qué cosa sí te plantea una disminución fuerte? En ese caso en particular, por ejemplo, sí me parece una lógica colaborativa, ¿no? O sea, es decir, si yo, es como si yo tengo una casa, para construir mi casa he pedido ayuda, porque en el caso de las recolecciones de firmas de Tierra y Libertad pedimos muchísima ayuda a varios de los compañeros que hoy están. Ahora yo te ayudo a ti, ¿no? Eso bueno, no te plantea una disyunción. ¿Qué cosa sí? El camino hacia adelante en la institucionalización del Frente Amplio. Sí creo que tenemos un mandato de la gente por fortalecer una instancia mayor que trascienda una organización y que logre articularnos. Espero que en ese camino realmente estemos todos, ¿no? Eso sí creo que es un debate interno. Pero, digamos, no es clara ni siquiera para ti la opción de permanecer en Tierra y Libertad. ¿Ves como una opción, como una posibilidad relativamente factible que... por las discrepancias políticas de cuál debiera ser el futuro de ese frente, termines teniendo un destino político distinto o no? Yo creo que el destino político que yo he tenido desde el inicio y que tendré para adelante está totalmente marcado por lo que para mí son los principios de Tierra y Libertad, que son los que ayudé a fundar y que plantean una construcción mayor con la gente. Y que ahora están siendo dejados de lado por cierta gente. Siento que hay un sector que sí los ha dejado de lado y espero que sean las instancias más bien con las bases quienes permitan definir el camino para adelante. Pero sinceramente... siento que sí hay un esfuerzo de todos por ver cómo el espacio del Frente Amplio se mantiene y se mantiene además dándole a la gente señales concretas de qué cosa es lo que queremos hacer y estamos haciendo. Creo que de los congresistas más activos en esta semana de representación somos la bancada del Frente Amplio en general y hay un conjunto de urgencias que nos interpelan a todos. Mirta Vázquez, la abogada que atiende a Máxima Acuña, por ejemplo, ha estado y está muy cerca con Marco Arana viendo qué acciones se van a hacer, conmigo también viendo qué acciones podemos hacer. Es decir, tenemos agendas comunes que vamos a seguir trabajando y que estamos trabajando y que creo que lo importante es que la gente sepa que vamos a tener el objetivo de mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? El congresista Quintanilla ha hablado de un sentimiento mesiánico en Arana y también ha hablado de la intención de establecer un pensamiento único dentro del Frente Amplio. ¿Participas tú de ese tipo de caracterizaciones? No, yo no he visto eso. ¿No has visto? Está en La República, estuvo haciendo esas declaraciones de Alberto. Alberto tienden a malinterpretarlo en general, ¿eh? Pero no las he leído. Yo creo que lo que es importante es diferenciar unanimidad o pensamiento único con unidad, ¿no? O sea, yo sí creo que la unidad se construye más bien respetando la diferencia y la discrepancia. Por eso, una de las razones por las cuales cuando fundamos Tierra y Libertad reconocimos el derecho al disenso, Mario, porque creo que es importante que sepamos que tú y yo, por ejemplo, podemos emprender una agenda de derechos común, ¿no es cierto?, sobre temas de igualdad en la comunidad LGTBI, por ejemplo, en el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, pero podemos tener matices y no necesariamente siempre vamos a estar de acuerdo en cómo empujar esa agenda. Eso no quiere decir que no estemos empujando la agenda, quiere decir que no necesariamente... Claro, pero dentro de una organización política se entiende que esa afinidad es mayor, ¿no es cierto? Sí, pero... Y que llega a ciertas disyunciones los destinos... Digamos, yo creo que hay que aprender a que las diferencias existen y que hay que aprender a procesarlas. Y que muchas veces son matices. Y que hay que entender que existen y más bien seguir teniendo claro que tenemos un programa común, que es la propuesta del Nuevo Perú, que lanzamos en la campaña, que nos articuló y nos sigue articulando a todos y que eso es más importante que cualquier discrepancia interna. ¿Cuándo se va a resolver si efectivamente el Frente Amplio va a recolectar sus propias firmas? En el ya lo decidió en el Congreso Nacional, claro. Ajá. Sí. O sea, ahora eso, lo que va tienen a ocurrir, que hacer sí o sí. Lo que viene ahora, o sea, el Congreso Nacional tomó la decisión de avanzar hacia un proceso de institucionalización del Frente. Falta ver qué tanto molesta y eso a Tierra ahora y Libertad. No es verdad. No es verdad. Lo que falta ver es cuál es el mecanismo de institucionalización, es decir, cómo se va a llevar adelante el proceso con los comités, con las comisiones, con el Consejo Nacional que se debe reunir, si no me equivoco, el 15 de octubre. Y después hay el 3 y 4 de diciembre una conferencia organizativa del Frente Amplio. El tiempo nos va a ganar, pero quería preguntarte por el famoso mausoleo de los senderistas muertos. ¿Tú estás de acuerdo con esa construcción? Mira, yo no estoy de acuerdo con la apología del terrorismo, y te lo digo con todas sus letras. Y no estoy de acuerdo por la memoria de mujeres como Marielena Moyano. No me parece que se pueda hacer apología y creo que el principal ¿Y eso es problema... apología o no?
Es que ese es el tema. El principal problema que hay es que no ha estado inteligencia funcionando como debió funcionar. No sé por qué siguen a líderes de oposición en lugar de hacer lo que tendrían que hacer como un trabajo de fondo. Porque lo que se ha hecho, más allá de la construcción, es toda la parafernalia del acompañamiento del entierro, ¿no? Y creo que eso ha sido una acción que no tiene sentido, ¿no? Bueno, si es que se va a utilizar para hacer apología del terrorismo, entonces no tiene sentido, ¿no? Pero ¿qué otra utilización podría tener si lo que se reúnen son personas que han tenido lo que tienen lo común que ha es señalado saber participar la de la lo que ha señalado la fiscal, y la fiscal tiene razón, es que las personas que han sido enterradas son también fruto de una investigación que hay alrededor del frontón, ¿no es cierto? Y que todo el mundo tiene derecho a un entierro digno, y eso es verdad, ¿no es cierto? No, eso hay que respetarlo profundamente. Nadie dice que no los entierren, y entender si los además que fueron parte. Momento. Pero es que ahí hay un conjunto de irresponsabilidades de parte del Estado. Y me parece una vez que ya lo tenemos, ya lo que dejamos se lo digan así. Eso lo tiene que definir eventualmente ahí una investigación policial sobre qué cosas que ellos determinan o no determinan como apología al terrorismo. Pero no estarías a favor de una demolición de ese mausoleo. Yo esperaría los, a ver. Cadáveres, me parece que los cuerpos no se pueden hablar así nomás. Sí, o sea, el entierro digno es algo que tendríamos que todos respetar con firmeza, ¿no? Lo que no se puede permitir son acciones de apología de ninguna manera. Sobre todo por la memoria de quienes murieron en el país a manos de Sendero. Muy bien. Muchas gracias, Marisa. Se nos acabó el tiempo, a pesar de que tenemos siempre otros temas de los cuales conversar. De la agenda legislativa, la próxima seguir, reclamo. Vamos a seguir derecho a hablar también de eso. Muy bien. Buenos días. Nos vemos mañana.